De Podemos se ha dicho de todo y el último en expresar su opinión ha sido Ximo Puig. El líder de los socialistas valencianos intenta explicar que el término casta ya lo usó el siglo pasado Gaetano Mosca, asesor nada menos que de Mussolini. Hablaba de la clase política. La clase política de Gaetano Mosca es lo que ahora se ha transmutado en casta. Creada la polémica, Puig tardó poco en matizar sus palabras en Twitter. La crítica a la clase política es vieja. Nunca comparé ni compararía. Máximo respeto a Podemos y sus votantes. Pero hoy desde Podemos responden atacando. Aseguran que su casta nada tiene que ver con los términos del fascismo. El vocablo que utilizamos habitualmente en Podemos para describir a una serie de políticos profesionales, como el señor Ximo Puig, que en este caso concreto tiene 4 cargos dentro del PSOE. Los socialistas intentan también matizar las palabras de su líder en Valencia. Quizá no utilizó el término, la comparación no fue la más afortunada, pero no creo que en ningún caso el compañero Ximo Puig quisiera comparar a Podemos con Mussolini. Y desde el PP nunca han ahorrado críticas a Podemos, pero hoy Alfonso Alonso se aparta. Y veo que la preocupación del Partido Socialista les hace elevar el tono de sus declaraciones. Entonces nosotros no tenemos por qué participar en esa pelea del ámbito de la izquierda. Esta vez no han sido de su partido los que han tirado el dardo contra Podemos.